¿Tienes trabajo? Sí, mi amor. Afortunadamente tengo un par de trabajos que entregar. Ok, entonces nos vemos en la noche. Bueno, sí, mi vida. ¿Sí? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, no me puedo mover! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, no ven, sé! ¡Ven acá, Costa! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, me duele la espalda! ¡Vamos al hospital, entonces! ¡No, no, no, no! ¡No como al hospital! ¡Yo necesito terminar este trabajo! ¡Amor, pero no te puedes ni siquiera mover! ¿Qué hago? ¡Dime, qué hago! ¡Ay, no sé, no sé! ¡Me duele! ¡Respira! Aquí está el problema. Bueno, ¿qué es lo que tiene, doctor? Mario tiene una hernia discal. Eso es lo que le provoca el dolor. Mario, ¿tuviste algún accidente fuerte, alguna caída, un golpe, o cargas objetos pesados en tu trabajo? Muchas veces el disco se lesiona y la hernia aparece después de tiempo. Muchas personas tienen accidentes fuertísimos en automóviles, en la calle, etc. El caso es que en el momento del accidente no tiene ninguna molestia o molestias muy leves, pero tiempo después aparece la hernia y vienen con dolores fuertísimos. ¿No recuerdas nada, Mario? Bueno, hace un par de años tuve una pelea y me golpearon en la espalda. Ay, no, pero yo no creo que eso tenga. Señora, yo sí creo que tiene que ver. A partir de esa pelea, pienso que se lesionó el disco y ahora nos aparece la hernia. En aquel tiempo, yo perdí el control, doctor, y me peleé con un desgraciado que no estaba solo y me patearon la espalda. Me golpearon muy fuerte. Pero bueno, amor, ya no tiene caso acordarnos de eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué sigue? Bueno, le voy a recetar algunos antibióticos y unos desinflamatorios. Necesito que los tome muy puntualmente. Pero lo más importante en este caso es que tenga reposo absoluto. No, no, doctor. Sí, sí, sí. Mario, no, no, Mario, tengo por favor. Tengo que trabajar, doctor. Mario, por favor, si no haces caso a lo que te digo, esto, atiéndeme, esto se puede agravar y podríamos llegar a una cirugía y entonces tu recuperación va a ser de meses y dolorosísima. Meses. Sí, Mario. Que tenemos. Debemos 3 meses de la colegiatura de la niña y 2 de renta, entre otras cosas. Ay, no digas eso. Claro que sí, Estela. Yo fui el culpable. Yo permití que me quitaran todo. Yo fui el estúpido que permitió que nos quitaran el dinero, que nos quitaran la estabilidad, que nos quitaran la vida. No, no lo perdiste. Te lo robaron. Sí, me robaron. Robaron porque fui un estúpido, porque confié en la gente que no debía. Yo permití que nos estafaran y no hice nada al respecto, Estela. A ver, ¿y qué hubieras podido hacer? Por lo menos matar a ese imbécil. Pero ni siquiera soy capaz de eso. Mírame. Me robaron todo lo que tenía. Me golpearon hasta dejarme aquí tirado en esta cama sin poderme mover, preocupando a mi esposa. Por favor, ya deja de pensar esto, ¿sí? Te voy a pedir que seas un poquito más optimista. Esta familia va a salir adelante. Vamos a estar bien. En este momento tenemos que recortar gastos. ¿Más recortes? Mamá, lo único que nos falta es que nos vayamos a vivir a una casa de cartón. Parece que tú no te has dado cuenta que eres una jovencita muy afortunada, ¿verdad? Estudias en un muy buen colegio, el cual tu papá y yo pagamos con muchísimo esfuerzo. Lo único que te estoy pidiendo es que entiendas que, pues que ahora hay lujos que no nos podemos dar. Mamá, la ropa no es un lujo, es una necesidad. Y por lo mismo, sí, de que voy a un súper colegio, yo no puedo ser la más chancluda de la clase, ¿sí? ¿Tienes idea de la vergüenza que paso?
A ver, a ver. A ver si entendí muy bien. ¿Es un tema del colegio? Bueno, yo creo que la solución entonces es cambiarte, mandarte a un colegio, a una escuela en donde la ropa no sea lo más importante. ¿Sabes qué? A mí no me vengas con cosas. A mí no me van a meter en una escuela pública por las estupideces de mi papá. Ten mucho cuidado con lo que dices. Pues es la verdad. Digo, ya bastante tengo con soportar que mi mamá trabaje de cajera y mi papá de electricista. Yo no tengo la culpa de que lo haya perdido todo, mamá. Y no pienso pagar sus estupideces. Y yo no voy a permitir que mi hija pase vergüenzas. Mañana mismo voy a trabajar. ¿Pero qué no escuchaste lo que dijo el doctor? Te pidió reposo absoluto. El doctor no conoce las necesidades de mi familia. Y ustedes no tienen la responsabilidad de pagar por mis errores. A ver, y bueno, ¿y si te lastimas mal la espalda, de qué va a servir? Tampoco sirve de nada que me quede aquí tirado en la cama. Mañana regreso a trabajar. Punto. ¿Está bien? Ay, sí, señora. Gracias. Sería tan amable de regalarme un vaso con agua, por favor. Claro que sí. Gracias. Doctor, Mario, ¿qué te pasó? Señora, el disco se fracturó. Vamos a tener que operar. No, doctor, ya casi no me duele. Mario, es el efecto de los calmantes. En cuanto pase, vas a tener un dolor tan agudo que no vas a poder caminar. ¿Nunca más? Bueno, con la cirugía, más varios meses de reposo, más su terapia, Mario, te dije que siguieras mis instrucciones. ¿No lo hiciste? No queda otro camino, la cirugía. Yo nada más quería ir a trabajar y cumplir a mi familia. No puede operarme, por favor. Claro que te puede operar. ¿Podemos hablar? ¿Cómo no, señora? Por favor. Bueno, es que... sabe que no tenemos seguro de gastos médicos y quería saber si la cirugía es muy cara. Bueno, por mis honorarios no se preocupe. No le voy a cobrar. Muchas gracias. Pero el hospital hay que pagarlo. Yo podría transferirlo a uno más barato, pero no se lo recomiendo. Está grave y podía ponerse peor. Pero esa es su decisión. El doctor dijo que si haces todo correctamente, vas a poder estar muy bien en 1 o 2 meses. Deja ya de ser condescendiente conmigo, por favor. Y solamente te quiero dar ánimo. ¡Pues no los tengo! Entiende que para mí esto es terrible, no poderme mover, estar tirado en esta cama, desprotegiéndote a ti y a mi hija, sin ingresar dinero en esta casa. ¿Puedes dejar, por favor, lo del dinero en paz? Ya te dije que yo me voy a encargar de conseguirlo. Te voy a pedir un favor. Trata de ser un poquito más optimista, ¿sí? Odio tener que pedirte todo, pero no me queda de otra. ¿Qué necesitas? Se me acabaron los analgésicos. No te preocupes. Antes de volver a casa, paso por la farmacia y te los compro. Que tengas buen día. Mamá, necesito dinero para unos libros. ¿Cómo cuánto? Pues como, no sé, unos 500 o 700 pesos. ¿Tanto? Hija, ¿es muchísimo dinero? Pues sí, mamá, pero ¿qué quieres que te diga? Me los pidieron en la escuela. Pero es que es mucho y... bueno, tengo que pagar y comprar las medicinas de tu papá. Pues como quieras, mamá. Digo, nomás que si repruebas, pues no digas que yo no estudié. Igual ahorita que llegue a la escuela le digo a la maestra que...
Que mi mamá no me pudo comprar los libros, que no quiso comprar. No, no es que no quiera comprarte los libros. Pero sabes perfectamente que estamos pasando por un momento muy difícil. Dime, ¿qué no puedes estudiar con algún compañero que te presten sus libros? ¿Tú de verdad quieres que me tengan lástima en la escuela, verdad? Cada quien tiene sus libros y sus cosas. No más falta que no tenga dinero yo para comprarme algo en el café. Ah, ya, ya, ¿sí? Por favor, no me hagas una escenita. Toma, pero Sandra, de verdad, quiero que aprovechen los estudios que te estamos dando, ¿ok? Sí, sí, ya sé, son los mejores padres del mundo. Bye, mamá. Mario está de muy mal humor, deprimido, y para colmo Sandra no me ayuda absolutamente en nada. Es más, ni siquiera le importa que su papá esté enfermo, ella sigue en su mundo, con sus amigos, con sus fiestas, pidiéndome dinero como si las cosas fueran como antes. Pues es que el dinero es un problema siempre. Ya sé. La verdad es que con mi sueldo no me alcanza para cubrir nuestras deudas. Son muchas. ¿Qué has pensado? ¿Vas a conseguir un trabajo extra o qué? Pues ya estuve medio buscando, pero la verdad es que no hay nada, pues nada que yo sepa hacer. Estoy muy acostumbrada a estar aquí solamente en el mostrador. No sé. Yo tengo una prima que se dedica a eso de las ventas por catálogo y le va re bien. ¿Sí? Sí. Digo, sí sé que se puede ganar muy buena lana, pero la verdad es que nuestras deudas son muy grandes. Y ahora, sumando todos los gastos que tuvimos con el hospital, la verdad es que no creo. No, pues, te voy a preguntar. Necesito el reporte de tu corte de caja de la última quincena. ¿Sabes qué? Voy a ir a hablar con el señor Fernández. ¿Con Fernández? ¿Para qué? Pues, no sé, a lo mejor me puedo doblar el turno y así serían dos sueldos. Yo no te quiero desalentar, pero dudo mucho que el tipo este se vaya a tocar el corazón para ayudarte. Ay, mira, nada pierdo con intentarlo. Pues suerte. Pase. Señor Fernández, disculpe que lo moleste, pero necesito hablar con usted. Estoy ocupado, Estelita. Sí, yo sé, pero es que es urgente. Bueno, lo que pasa es que mi esposo se enfermó de una hernia y lo tuvieron que operar. Imagínese, está en casa, no se puede ni siquiera mover, no puede trabajar. Entonces, todos los gastos han caído sobre mí. Estoy... ¿Qué historia tan triste? ¿Pero aquí donde hice beneficencia? Imagínese, Estelita, si yo le diera un aumento de sueldo a todas las empleadas que me vienen a platicar sus problemas, pues no. Es que yo no le vengo a pedir un aumento. Yo vengo... Quiero ganar más, pero... Porque le quiero pedir si me puede doblar el turno. Hacer dos. Estelita, sabes perfectamente que el turno de la tarde está completamente ocupado. Has visto que tengo a chicas nuevas, ¿no? En los mostradores. Sí, sí, las he visto. Pero yo tengo muchísima experiencia y a lo mejor les podría auxiliar. Ay, qué tierna, qué tierna. Pero ¿sabes qué? Nueva significa jóvenes. Oye, en estos tiempos deberías estar agradecida que tienes trabajo. Hoy la gente se fija en la apariencia para contratar a su personal. Te recomiendo una cosa. Mejor trabaja bien. Y por favor, Estelita, ya no faltes, ¿quieres? Nadie es indispensable. Sí, discúlpeme. Tiene toda la razón. Le agradezco mi trabajo y le prometo que lo voy a hacer muy bien. Estela. Se me parte el corazón cuando veo a una mujer tan triste. Mira, yo no soy una mala persona, créeme. ¿Sí? Y entiendo perfectamente tu situación, pero desgraciadamente yo no puedo disponer en este momento de dinero de la empresa para ayudarte. Pero sí, sí tengo un poco de dinero que es mío. Y tal vez podrías tener un dinero extra si haces otro trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Sencillo, algo
personal. ¿Sí me entiendes, no? No. No, sí le entiendo, pero... pero yo no hago esas cosas. A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame, espérame. Todas dicen lo mismo al principio. Pero yo pago muy bien. Y además, digo... con esa carita se nota que necesitas desesperadamente el dinero. Y a mí Estela me gusta gastar mi dinero en gente en la que confío, en la que conozco. Pues no. Mi respuesta es no. ¿Sabes qué? Que la dignidad produce anemia. Como quieras. ¿Eh? Una cosa más. No se te ocurra comentar con nadie esta conversación, porque de lo contrario le daría tu puesto a una jovencita y a ti te tocaría las golondrinas. ¡Estela! Ay, ¿qué pasó? Por favor, no aguanto más. El dolor me está matando. ¿Dónde están mis pastillas? Ay, perdón. ¿Qué? No me digas que se te olvidaron. No, por supuesto que no se me olvidaron, amor, pero... pero le tuve que dar el dinero a Sandra porque era urgente que comprara unos libros. Ay, por favor, Estela, no aguanto más. Ok, voy a ir a comprártelas. Voy a agarrar dinero de la cajita, ¿ok? No, eso es de la renta, por favor. Ay, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Hay otra opción? No, ya después veré cómo lo recupero. Voy a comprártelas. ¿Ves mal, mamá? Gracias, qué amable. No, es de verdad, estás como... como ojerosa. Se llama cansancio, hija. Digo, si al menos fueras un poquito más considerada y me ayudaras a hacer las cosas un poquito más fácil. ¿Y qué esperas? ¿Que me vaya contigo a trabajar? ¿O que me quede cuidando todo el día a mi papá? Yo tengo que ir a la escuela, ¿no? Sí. Lo que me gustaría es que cuando estás aquí en la casa me ayudaras. Hay muchísimas cosas que hacer y yo sola no puedo. ¿Que lave los platos es lo que quieres? Eso lo hacen las sirvientas, mamá. Todos mis amigos tienen gente que les ayuda, ¿ok? Ay, pues qué bien por todos tus amigos que tienen quien les ayude. Pero aquí no hay. Así que te voy a pedir que seas un poquito más... más considerada con nosotros. ¿Puede ser? Ay, ¿sabes qué? Ya me voy. Sandra. ¿Qué? Luego dices que por qué no me gusta llegar temprano a la casa. ¿A quién le va a gustar estar con un ogro que además te pone a limpiar? Y por cierto, se me olvidó. Me dieron esto a la escuela. ¿Qué es? Dicen que es urgente. Chaito. Señor Aguilar. Ay, señor Linares, ¿cómo le va? Pues... para serle franco, nada bien. Ya van casi 3 meses de renta y no me paga, señora. Sí, de verdad, le pido una disculpa. Bueno, con disculpas no se paga la renta, ¿eh? No, yo sé, pero... ¿sabe qué? Hemos tenido unos problemas aquí en casa. Imagínese, operaron a mi esposo. Entonces, bueno... Bueno, créame que me gustaría ayudarla, de verdad. Pero desafortunadamente yo también tengo mis gastos. Tengo hijos en la escuela y tengo una familia que mantener. Entiéndame. Uy, créame que lo entiendo. No me gustaría actuar de otro modo, señora. Ustedes son unas buenas personas y me gustaría ayudarlos. Pero ya me estoy cansando. Le prometo que lo voy a pagar muy pronto, ¿sí? Eso espero. Eso espero porque me estoy cansando. Estoy perdiendo la paciencia. No, se lo prometo. Con permiso. Señor y señora Aguilar, nos apena tener que recordarles que se deben 3 colegiaturas de Sandra, además de los intereses. Si no recibimos el pago correspondiente, nos veremos en la obligación de no permitirle el acceso a su hija al colegio. Ay, no. ¡Qué horror! ¿No te enteraste? Corrieron a varias compañeras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, según esto dice Radio Pasillo que...
Van a reemplazarnos a todas por vendedoras más jóvenes. Y así como las de la tarde, ninguna pasa 25 años. No, eso no es cierto. ¿No? Buenos días. Mira, esa viene directo a la oficina del jefe. ¿Cuántos años crees que tenga? ¿22? ¿23? Créeme, les llevamos bastantes años. Pero no nos pueden correr por una cosa de edad. Aparte, no somos ninguna viejas. No, pero sí pueden decir que nos hace falta agilidad, entusiasmo, cosas que las mujeres que estamos al borde de los 40 ya no podemos dar. ¿Quedamos o no quedamos en que no podía hacer nada por ti? Dígame, ¿es verdad que va a reemplazar a todas las mujeres que no tenemos 20 y tantos años? Mira, primero, eso no es de tu incumbencia. Eso le corresponde al área administrativa, o sea, a mí. Y segundo, no me gusta que las empleadas me vengan a interrogar. Por favor, le pido que no me corra. No sabe cuánto necesito en mi trabajo. Por favor, se lo ruego. Pues es que, mira, uno tiene que actualizarse en el mundo de los negocios. Las jóvenes que vienen a comprar a esta tienda, pues no sé, quieren saber qué es lo que está de moda y qué mejor que otra joven como ellas para asesorarlas. No una señora. Pero la gente con un poco más de edad también compra. Dime, ¿conoces a una mujer que le guste sentirse de más edad? Yo no. Señor, por favor, estoy desesperada, de verdad. Debo varias rentas en mi casa, la colegiatura de mi hija, las medicinas de mi esposo, el hospital, y cada mes... Sí. Yo te comprendo, Estelita, de verdad, te comprendo. El problema es que tú no me comprendes a mí. Y ahora, si me permites, necesito hacer unos ajustes con el personal. ¿Fernández? Fernández fuera, ¿no? López, también. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto me pagaría si accedo? La verdad es que no había pensado en ninguna cantidad, pero supongo que depende de qué tan bien hagas tu chamba, cuántas ganas le eches, ¿no? Y ¿sabes qué, Estelita? Yo, a diferencia de la tienda, prefiero la experiencia sobre la juventud y no sé por qué. Pero me imagino que tú tienes mucha. Estela. Mañana a la misma hora, ¿no? Te pones guapa. ¿Y ahora por qué tan tarde? Porque fui al banco y había muchísima gente. Fui a pagar esto. Entrégalo mañana en el colegio y diles que lo que falta la próxima semana. Ok. ¿Esos son los libros nuevos? Sí. Sí, es que no, nos van a poner un examen o algo así. Pero ¿tú estás bien? Te dejo para que estudies. Quiero bonitas calificaciones. Sí. Descansa. Igual. Pensé que hoy no ibas a regresar. No digas tonterías. Estela, perdón. Perdóname, por favor, por cómo me he portado contigo. Me desespera estar tirado en esa cama y no poder ayudarte. Que pronto vas a estar muy bien. Sí, yo también, mi amor.
Hoy no he tenido dolores. Me da mucho gusto por ti. ¿Te ves agotada? Estoy muy agotada. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste mucho trabajo? ¿Por qué te tardaste? Sí, es que después de trabajar fui a pagar la colegiatura de la niña. ¿Y había dinero suficiente? No. Se me había olvidado decirte que mi jefe me dio un aumento. Ay, qué bien, qué bien. Así que tranquilo, porque vamos a estar bien. ¿Eh? Ven, mi amor. Voy a bañarme. Ay, Estelita, quien te viera, ¿eh? Muy seriecita ahí en la tienda y aquí salvaje como una fiera. Toma. ¿Qué, vas a desconfiar de mí? Estoy haciendo cuentas. No me digas que todavía no te alcanza. No voy a trabajar. Oye, espérate, se me estaba ocurriendo una cosa para que puedas ganar más dinero. ¿Podrías trabajar, no sé? ¿Qué te parece horas extras después de la oficina? Mira, tengo algunos amigos. Muchos de ellos disfrutan de la compañía de mujeres como tú. Y si vas con mi recomendación, pues fíjate que va a ser muy fácil. No soy una prostituta. No, si eso me queda claro. Yo sé que esto es temporal. Sí, temporal, y que lo estás haciendo por ayudar a tu familia. Pues aunque lo diga de esa manera, sí. Este sacrificio lo hago por mi familia, porque por ello soy capaz de hacer cualquier cosa. Y no lo disfruto. Ok. Yo solamente quería ayudarte, no te pongas así. Pero mira, como sé que las mujeres siempre cambian de opinión a cada rato, toma la tarjeta. Mira, Estelita es un socio, amigo mío, es una persona muy decente. Te va a caer muy bien, es finísima persona. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es muy generoso, muy generoso. Señor Aguilar, llevo ya más de media hora tocando y nadie me abre. ¿Qué pasó? Bueno, le dije que mi esposo lo operaron y mi hija seguramente no ha llegado todavía. Sí, pero usted quedó de hablarme por teléfono, ¿se acuerda? Y sí. No fue así. ¿Dónde está la renta? ¿Sabe qué? La verdad es que ya me cansé, señora. Ya estoy cansado. Le pido una disculpa. He estado muy ocupada, pero bueno. Aquí tiene una parte. Apenas media renta, señor. Le prometo que mañana le voy a tener otro tanto y para el fin de semana un poco más. Pues sí, faltaría otra media renta y ya está por empezar el siguiente mes. Ya va a empezar a correr. Ya lo sé, ¿sí? 2 semanas. Máximo 3 y le prometo que ya voy a cubrir todo. Además de la renta, obviamente debo otras cosas, no solamente es esto. Está bien. Solo porque está empezando a cumplir. Pero ya lo dudo, señora. Con permiso. Sí, buenas tardes. El señor Fernández me dio su tarjeta. Me dijo que era su socio. Soy Estela. Ajá. ¿Hoy? Sí. Sí, está muy bien. Yo me presento. Gracias. ¿Y
No entiendo por qué tienes que salir otra vez, que no has terminado el turno o qué. Es que con el aumento que me dieron, ahora tengo más responsabilidad y tengo que volver a la tienda. Un rato. Está bien, ¿y por qué vas tan guapa? ¿Me estás interrogando? No, mi vida. No, claro que no. Simplemente que me sorprende que te arregles tanto para ir a trabajar. Te ves muy bien, pero también te ves muy hermosa con tu uniforme, como siempre, es todo. Lo que pasa es que, bueno, nos dijeron que van a ir unas personas de perfumería o algo así, unos vendedores muy importantes y quieren que vayamos pues con vestiditos para, pues, para ayudar a que aumenten las ventas. Es por eso. ¿Y te vas a tardar mucho o qué? No lo sé. No lo sé y mira, ya bastante pesado es para mí todo esto, ¿sí? Así que te voy a pedir que, por favor, no me estés preguntando. Ya me tengo que ir y te prometo que... Te extraño, eso es todo. Quiero recuperarme pronto para ayudarte, ¿ok? Lo primero que voy a hacer cuando empiece a trabajar es comprarte algo muy bonito porque te lo mereces. No me... No lo necesito. Creo que hay cosas mucho más importantes que arreglar antes de pensar en regalitos y en si me merezco o no las cosas. No tardo. Tienes que dar a respetar. ¿Sabes por qué? Porque a los hombres no les interesas. Ellos solamente quieren sexo. Solamente te quieren usar. Estás loca, mamá. Estás loca. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué? Pasa que tu hija se estaba revolcando en la cama con un muchachito. ¿Y yo aquí dormido? Sí. Sí, dormidito. ¿Pero qué me tengo que encargar yo absolutamente de todo? ¿Que tú no la puedes cuidar? A ver, no me parece justo, por favor, Estela. Tú sabes que no estoy aquí por gusto. Estas condiciones no me gustan. Pues fíjate que, francamente, ahorita yo ya no lo sé. Primero pierdes el dinero. Después arriesgas tu salud. Ahora estás sin trabajo. De verdad, dime, ¿soy yo la que se va a dedicar siempre a cuidar y a mantener a esta familia? Estoy cansada. Estoy harta de sacrificarme tanto. Por lo menos, me podrías ayudar cuidando a la niña. A ver, Estelita, ¿por qué no me dejas esta vez, en vez de pagarte, regalarte algo? No sé, algo que, no sé, un perfume, ropa, algo que disfrutes, ¿no? Muchas gracias, pero yo solamente quiero el dinero para pagar mis deudas. Yo esto no lo hago por placer. O sea, todo para ayudar a tu familia. Respóndeme una cosa, ¿tu hija, tu esposo te agradecen todo lo que haces por ellos? Señor, yo aquí no vengo a platicar, ¿sí? Señor Fernando.
No, hijo. ¡Cierre! ¿Por qué no tocas? Se ha abierto la puerta, señor. Yo no puedo. ¡Lárgate de aquí! ¡Cierra la puerta! Por favor, que no le diga nada a nadie. Por favor. Por supuesto que no le va a decir nada a nadie, porque no quiero estar en boca de los empleados que estén hablando de mi vida sexual. Y mucho menos que sepan que me acuesto con una vil vendedora. Podría ser menos ofensivo. ¿Ya sabes qué? Vete. Vete a trabajar, ándale. Luego veo qué hago con esa estúpida. Ah, una cosa más. Ni una palabra de esto a nadie. Mañana te presentas a trabajar como si nada. ¿Ok? No quiero estar en boca de nadie. Que nadie sospeche nada. Órale, ya, vete a trabajar. Mira, estoy caminando. Me duele un poco al apoyar, pero me siento mucho mejor. Me da mucho gusto. Y a mí más. Ya quiero regresar a trabajar y pronto, muy pronto, recuperar mi vida. Sí, claro. ¿Pasa algo? No, nada. Es que estoy muy cansada. Es todo. ¿Vas a salir otra vez? Sí. Sí, tengo que volver a la oficina, pero es solamente por un momento. ¿Necesitas algo? No, no te preocupes. No quiero molestarte, gracias. ¿Necesitas algo? No, no te preocupes. Ya no tengo medicinas, pero las podemos comprar mañana. Cuando regrese de la tienda, paso a la farmacia. No me tardo. Hija, me imagino que te sentiste avergonzada, pero tienes que entendernos. Lo que hiciste no estuvo bien. No estás en edad de hacer esas cosas. ¿Qué cosas, papá? ¿Besarme con mi novio? Por favor, ¿me vas a decir que tú a mi edad no hacías eso? Mira, es muy bonito sentirse enamorado y más cuando se es correspondido, ¿ok? Pero hay una edad para todo. Y según me dijo tu mamá, no solamente te estabas besando. Bueno, igual y me pasé un poquito. Pero tampoco es para tanto. Mi mamá reaccionó como una loca. Hija, tu mamá es una mujer que se esfuerza mucho por la familia. Ella ha estado siempre a mi lado. Aún a pesar de que yo perdí todos nuestros ahorros, he cometido muchos errores, ella jamás se ha alejado de mí. ¿Ok? Y tampoco de ti. Queremos lo mejor. Por eso estás en el colegio en el que estás. Porque deseamos que tus oportunidades en un futuro sean las mejores. Y que no cometa errores, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué, papá? ¿Se supone que no debo de tener novio para no equivocarme? No, solamente te estoy pidiendo que pienses las cosas antes de hacerlas. Que tengas muy claro lo que quieres hacer con tu vida para que puedas conseguirlo, ¿ok? Y te voy a pedir un favor. Trata de ser más comprensiva con tu mamá. Ella es una mujer extraordinaria. Marce, sé que no quieres hablar conmigo, pero yo quisiera explicarte algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Sucede que tu amante me corrió. ¿Sí? Buscó cualquier pretexto. Dijo que había estado haciendo muy mal mi trabajo, que mis ventas estaban bajas, que una clienta se había quejado de mí y me corrió. Pero es que eso no es verdad. No, claro que no. Lo que pasó fue que lo caché con una empleada a punto de tener relaciones. Y claro, como él no va a sacrificar su trabajo, la que sale volando soy yo. Mira, pero a lo mejor hay algo que podamos hacer. Déjame hablar con él, déjame... Olvídalo.
Te lo juro que prefiero morirme de hambre antes de tener que trabajar con un tipo tan asqueroso como ese, ¿eh? Y perdóname, pero no quiero tener tampoco nada que ver con él. Marce. ¿Me puedo explicar por qué corrió Marcela? Porque no servía para el trabajo. Eso no es verdad. Lo hizo porque nos cachó, ¿verdad? A ver, ¿por qué no me corrió a mí? Porque tú sí eres productiva. Pero dadas las circunstancias, voy a tener que hacer un ajustito pequeño de cuentas contigo. ¿Qué significa eso? Pues que ya no tengo dinero para pagarte, se me acabó, ¿cómo ves? Pero sin embargo, quiero que sigas haciendo las chambitas como hasta ahora porque eres muy buena, pero ya no te voy a pagar. ¿Y usted cree que yo voy a aceptar? Por supuesto que no, primero renuncio. Pues ¿sabes qué? Estelita no te conviene. A tu edad, ¿dónde vas a conseguir trabajo? Y sin una carta de referencia, es más, con un historial bastante negro, así que vas a seguir haciendo lo que yo diga cuando yo diga, porque no creo que a tu familia le encante saber a qué te dedicas, ¿no? Marchando. Sí, 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 señorita, claro que... Sí, entiendo perfectamente, sí. Esta semana, sin falta, paso... Esta semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era del hospital. Parece que ya se están poniendo muy ansiosos por el dinero que les debemos. Entonces les dije que... Esta semana paso a liquidar algo. ¿Y de dónde vamos a sacar para liquidar? No hubieras dicho eso. Bueno, ¿y qué querías? ¿Que mejor les colgara o les dijera que definitivamente no les vamos a pagar? Ahora tengo un poquito de dinero y... lo voy a llevar. Lo voy a llevar para que se calmen, al menos por un tiempo. Sandra, ¿se puede saber de dónde sacaste toda esta ropa? ¿Se puede saber de dónde sacaste todo ese dinero, mamá? No, eso es algo que a ti no te importa. No, claro que me importa, porque te la llevas negándome el dinero cada que te lo pido, diciéndome que no hay, que hay que recortar, que no podemos darnos lujos. Y luego, curiosamente, me topo con tu cajita llena de billetes, ¿no? Ese dinero es para cubrir justamente los gastos de esta casa. Estos, mamá, son los gastos de esta casa, ¿sí? Yo necesito vestirme. Ese dinero me lo gané yo y yo decido en qué me lo gasto. ¿Y de qué te lo ganaste, eh? Porque dudo que de cajera te paguen tanto. ¿Te atreves? ¿Sí? Hola, soy Estela. Quería saber si necesito... Sí. Sí, señor. Voy para allá. Hija, te quería pedir una disculpa por la cachetada. No debí, pero... Te vi. ¿Qué? Te vi, mamá. Vi... vi cómo ese hombre te daba dinero después de besarte el cuello y... te vi saliendo de su casa. Y
No, no, no te me acerques, ¿sí? Que ahora entiendo todo. Tus salidas, tu exageración el otro día cuando me viste con mi novio, eres una hipócrita. No, hija, por favor, déjame explicarte. Déjame al menos decirte por qué. Por favor. ¿Qué me vas a decir? ¿Que eres una prostituta? No, hija, por favor, no hables así. ¿Quieres que mi papá se entere? ¿Eh? Pobrecito. El que piensa que eres una mujer maravillosa. Y a sus espaldas, no solo vas y te revuelcas con otros hombres, sino que además les cobras. Hija, al menos, por favor, déjame explicarte. Déjame decirte cómo están las cosas. Me das asco. En tu vida me vuelves a tocar ni a decirme qué debo hacer y qué no debo hacer. Mi papá me da mucha pena. Pena de que esté tan enamorado de alguien como tú. Hija, ¿dónde vas? A casa de mi novio. Hacer lo que se me pegue la gana. Y acostúmbrate, porque de ahora en adelante así va a ser. Hija. Regina, ahora regreso, ¿sí? Sí. Te encargo. Hola. Soy el esposo de Estela Aguilar. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Fue a la oficina del jefe. Es por allá, ¿verdad? Sí, por allá. Muchas gracias. Sexual es un delito. Sí, pues fíjate que la prostitución también. ¿De qué estás hablando, imbécil? ¡Cállese! Que tu esposa ha omitido qué es lo que ha estado haciendo las últimas semanas, me parece, ¿no? Por favor, por favor. ¿Sabes qué? Estela, a ver, Estela, ¿por qué no le dices a tu marido? Evítame la pena de decirle que cobras por sexo. ¿De qué estás hablando, imbécil? No, si tiene una cartera de clientes amplísima. Estela, ¿es verdad? Déjame, te explico. Por favor, déjame explicarte. ¿Es verdad? Mario. 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 Sandra. Hija. Perdóname que te haya llamado después de que te afecté tanto con lo que hice, pero no tenía con quién hablar. Durante muchos años, mi esposo y mi hija han sido, pues, todo para mí. Es que no entiendo cómo fue que pudiste llegar a eso. No te estoy juzgando, no, pero qué difícil. Fue muy difícil, muy, créemelo. Pero en ese momento estaba tan desesperada que de verdad pensé que esa era una solución viable para sacar a mi familia de tantos problemas. Pues sí, pero pasaste por encima de ti misma. Lo sé. Lo sé. Le destrocé la vida a las personas que más quiero. Ahora no puedo dormir. No tengo hambre. No tengo a mi hija. Se la llevó Mario. No tengo ganas de vivir. No. A ver, no digas eso. Mira, yo no sé estas cosas, pero ¿por qué no buscas ayuda? Hay grupos de mujeres, psicólogos. Te pueden echar la mano. No. Es que yo no, de verdad, no creo que nadie me pueda ayudar. Como te dije, destruí mi vida y la de las personas que más quiero. Incluso a ti te afecté. Yo estuve muy enojada. Pero ya pasó. Mírame, estoy bien. Tengo un trabajo y tú también vas a salir adelante. Vas a ver.
No tengo fuerza. ¿Cómo no? Hazlo por recuperar a tu hija, para que ella vea que eres una persona de bien. Mi hija. ¿Y si nunca la vuelvo a ver? ¿Cómo no la vas a volver a ver? Es tu hija. Hija. Hija, no he sabido nada de ti. Sí. Mi papá no quería que supieras dónde estábamos y... Y la verdad, yo tampoco quería. Sé que lo que hice fue terrible. Y entiendo que no me puedan perdonar. Pero créeme que lo último que yo quería hacer era lastimarlos. Tú y tu papá son las personas que más amo. Ustedes son la razón de mi vida. Sé que no fue la mejor solución, pero de verdad pensé que solamente así podía sacar adelante a esta familia. Y durante todo este tiempo he querido que sepas que estoy muy arrepentida y que te amo. Yo también te amo, mamá, y ahora sé que no querías dañarme. No, pero te dañé. Pero también me hiciste más fuerte. Sabes, he tenido que dejar los caprichos y mi rebeldía por un lado y... Aunque mi papá está trabajando, la verdad es que ha sido muy difícil. Dejé el colegio y ahora estoy en una escuela pública. No, hija. No. Estoy bien. Ahora entiendo lo que me decías de los estudios y las oportunidades. Y ahora sé que yo sola me estaba cerrando los caminos. Y bueno, ahora estoy trabajando mucho para poder estudiar donde yo quiera, en la universidad. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Y tu papá cómo está? Pues bien, él está bien, pero todavía está muy molesto y no... Entiendo que no se le pase. La verdad es que durante un buen tiempo yo también estuve muy enojada conmigo misma, tanto que había días en donde no quería estar viva y después pensaba en ustedes y... Y me daba fuerzas, me daba valor para seguir aquí. Busqué ayuda. Estoy tomando terapia con un grupo de mujeres que me están enseñando a perdonarme a mí misma. Sabes, aunque no lo creas, yo aprendí mucho de ti. Durante todos estos meses he pensado y después de que se me pasó el coraje pude ver todo más claro. Y no me imagino la desesperación que debiste haber estado sintiendo para sentirte como te sentías y para hacer lo que hiciste. Y yo... Sí. Yo nunca estuve ahí para apoyarte, mamá. Sí, estaba muy desesperada, hija, pero... Después de este tiempo, he entendido que no hay ninguna justificación, no hay razón para que una persona se devalúe de la manera que lo hice yo. Siempre, por más oscuro que se vea el camino, por más desesperado que uno esté, siempre hay una mejor solución a los problemas. Pero lo hiciste por nosotros, ¿no? Pero los perdí. No, mamá. A mí tú nunca me vas a perder. Y de hecho, yo quiero decirte que eres una gran mujer y que ahora sé que mi papá tenía razón. Cuando me decía que eras maravillosa y ahora lo entiendo y sé que un error no te va a cambiar. Gracias por tus palabras, hijita, pero algún día entenderás que hay errores que simplemente son terribles. Y bueno, ahora tengo un nuevo trabajo y como podrás ver, me estoy mudando. Esta casa es muy grande. Voy a vivir en un lugar chiquito para mí. Yo quiero estar contigo, mamá. Mi amor, tú siempre estás conmigo. ¿Ok?